¿Qué tal? Bienvenidos a Caballos Criollos. Hoy para compartir con todos ustedes, queridos amigos, desde aquí, desde el predio La Reyuna, en la localidad de Rosarios, esta primera credenciadora del ciclo 18-19. Realmente una credenciadora con muy buen número de participantes, más de 28 animales que vinieron a esta primera edición y con una aceptación muy interesante en todo lo que fue el desarrollo de esta prueba, juntamente también con la Felipe Z. Ballester. No se muevan de ahí, Caballos Criollos comienza de esta manera. Con más actividad aquí en el predio de La Reyuna de la familia Prena, dando toda esta actividad, esta primera credenciadora del ciclo 18-19, realmente con muy buena aceptación de parte de los competidores, más de 28 animales que vinieron a competir. Nos encontramos con el delegado zonal de la región, el señor Claudio Garciera. Claudio, primera iniciativa aquí en el predio. Bueno, la verdad, primero agradecerte a vos por difundir, y la verdad es que muy contento. Una credenciadora con mucha cantidad de participantes, 14 yeguas, 14 padrillos, la verdad que muy, muy importante para nuestra zona. Y bueno, y eso nos hace que la zona siga creciendo y que vemos que el freno es una de las pruebas que va para adelante y que cada vez hay más jinetes nuevos, que eso nosotros lo destacamos mucho, ¿no? Nosotros hoy nos encontramos en esta prueba con muchísimos jinetes nuevos, que la verdad que eso nos anima, nos fortalece, ¿no? Y la verdad que la prueba, siempre dije que es una prueba sensacional, más allá de todas las pruebas que tiene la raza, pero esta es una prueba muy completa, donde tiene muchas técnicas que hay que estar, y ahí lleva mucho trabajo poder traer un caballo y poder participar de esta prueba, ¿no? ¿Cómo está el trabajo y el incentivo en la zona como delegado? Bien. Sabemos que estamos pasando por un momento bastante difícil, económico, que muchos somos prudentes en eso, pero... Una agachada sanitaria también. Sí, el tema de la parte sanitaria, que hay muchos lugares que también se tuvieron que suspender algunos eventos. Pero bueno, vos sabés que esta es una zona donde funcionalmente hay muchas actividades y se van posponiendo, pero se sigue adelante, y la verdad es que muy contento. ¿Organizado todo el cronograma en la región con distintas actividades en distintos lugares? Bueno, bien. Muchas pedidas de fechas de corrida de vaca, ¿no? Sobre todo que sabes que acá es un poco la cuna de la corrida de vaca. Prácticamente toda la semana hay una corrida, hay una manga donde hay un evento. Pero bien. Se siguen trabajando con mucho esfuerzo los organizadores. Sabemos que organizar un evento, una fiesta para un fin de semana no es fácil, pero hay mucha gente comprometida. Aparte, muy contento de recibirlo el presidente de la asociación acá en Rosario. La verdad que nos pone muy contento, y algunos directores más que están participando del evento. Bueno, Claudito, quiero agradecerte muchísimo, obviamente, de tu labor. Felicitar también, como dije en las distintas entrevistas, a la familia Prena por toda la colaboración y todo el apoyo. También está, obviamente, la familia Nicotra, Constantini, un grupo enorme. Luciano, no sé, millones de chicos que trabajan acá todos los años para las distintas disciplinas funcionales, y que obviamente también está la colaboración y la participación de los expositores que vienen y apoyan y dan su granito de arena para que todo esto salga bien. Sí, la verdad que sí, hay mucha gente comprometida, con mucha fuerza, con muchas ganas, eso hay que destacarlo, y la verdad que desde el primer momento que pidieron la fecha para hacer el freno, se pusieron la camiseta y a trabajar en todo lo que mejorar, y la verdad que nos encontramos con un predio muy ordenado, muy prolijo, y creo que todos se van muy contentos de Rosario, y pensando en el próximo año, para la próxima credenciadora, la verdad que va a seguir con el mismo espíritu, ¿no? Y quiero aprovechar para dejar un saludo a la familia Trotz. La verdad que estamos muy conmovidos con la noticia que hemos recibido la semana pasada. La verdad que Le mandamos desde la zona y como delegado un abrazo muy grande a toda la familia.
Y con más compañía en todo lo que es esta credenciadora aquí en el predio de La Reyuna, obviamente nos acompaña nuestro presidente de la Asociación de Criadores de Caballos, el señor Gustavo Aguerre. Gustavo, realmente, primera credenciadora, arrancamos el ciclo con el freno. Buena participación, buen número. ¿Qué tal, Walter? Buen día. Sí, la verdad que un gusto empezar con una cantidad así de caballos, ¿viste? Porque en algún momento cuando se agrandó la cantidad de credenciadoras pensábamos o teníamos dudas si iba a haber canimales para todas y bueno, empezamos un año muy bien, ¿no? Sí, sí, 27, un año. 28 ejemplares, sí. Ejemplares, así que no, contento. ¿Cómo ves toda la movida acá de los cambios de la gente de La Reyuna? Bueno, buenísimo. Ya lo vimos el año pasado, que tuvimos el segundo tercio de rodeo acá y ya habían empezado a hacer una cantidad de cosas buenísimas, los corrales, los baños, las cosas. La verdad que se están haciendo un esfuerzo muy importante para que nos dé gusto venir acá. Seguro. Te aprovecho como presidente a nivel institucional, ¿cómo se nos viene preparando Palermo? Bien, mira, también con una buena cantidad de inscriptos. El viernes cerró la inscripción definitiva, pero en la preliminar teníamos 125, me parece, inscriptos, que es una cantidad buena, similar a lo de los últimos años. Tenemos la Copa Especial, tenemos la final de Parte Campero, así que, como siempre, Palermo es un lugar donde se juntan todos los creadores, así como es nuestra exposición de otoño, y estaremos allí todos juntos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la participación y como autoridad de nuestra institución. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias por todo.